Jungkook fue invitado una vez a actuar en el Super Bowl con Usher, pero tuvo que negarse debido a su servicio militar obligatorio en Corea. Según fuentes de The New Yorker, Jungkook, miembro del grupo BTS, fue invitado a actuar con Usher en el Super Bowl Halftime Show en 2024. Sin embargo, el ídolo masculino no pudo aceptar porque tenía que cumplir con sus obligaciones militares. Si Jungkook sube a este escenario, se convertirá en el primer ídolo del K-pop en aparecer en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Esto hace que los fanáticos estén extremadamente decepcionados y arrepentidos por su gran oportunidad. En particular, muchos fans expresaron su enojo hacia la compañía gestora Big Hit Music por permitir que el ídolo masculino se alistara antes, específicamente, debido a que Jungkook nació en 1997. Puede posponer su servicio militar hasta que tenga 30 años según la ley de servicio militar revisada de Corea. Sin embargo, la compañía decidió que cuatro miembros RM, Jimin, V y Jungkook se alistaran juntos con el objetivo de que BTS regresen juntos en 2025. Esta decisión recibió muchas críticas por parte de los fanáticos cuando la compañía no creó las condiciones del grupo participara en la actuación del Super Bowl. Incluso el público internacional expresó su descontento, lamentando la gran oportunidad de Jungkook. El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl siempre se considera un escenario de ensueño para muchos artistas. Aquí han actuado una serie de estrellas famosas, entre ellas Michael Jackson, Beyoncé, The Weeknd, Katy Perry, cuando tú no estás conmigo, como gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito, como explicar la alegría cuando tú estás a mi lado. Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado. Te amo, amor, te amo. Por siempre, mil veces te amo. Y aunque no creo merecerte, doy gracias al cielo de haberte encontrado. Te amo, amor. Encantos.